中国灭了两个国家，高层政治上还平衡，政治互信也在不断的增加，互利互惠互补的经济贸易关系也在不断的深化，制产品的市场营销和品牌的推广，优化升级双方原有的贸易结构，提高秘鲁的产品附加值。另一方面，可再生能源、环保产业，只要我们的企业家能够密切合作，就一定能够有更多政策的扶持和引导，鼓励双方企业开展多种形式的合作，继续围绕中密自由贸易协定，其实是令人乐观的。但是在发展中也存在一些矛盾。对中方的单位，今后我们两个国家领导人的共同关心之下，在双边政府机构、商企部的共同努力之下，中密经贸合作。感谢汪部长的讲话，下面让我们以热烈的掌声欢迎秘鲁总统奥扬卡夫马拉做主旨演讲。Muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy, nuestra presencia aquí obedece al interés que tiene el Perú en fortalecer sus vínculos comerciales con China, un país con el cual estamos alcanzando un nivel de relación de asociación estratégica integral. Yo no sé si el equipo de traducción está. Bien. El Perú hoy día es una de las economías más dinámicas del mundo. Tenemos nuestros propios problemas, pero también tenemos nuestras fortalezas. Y hoy día la relación comercial con China ha llegado a un nivel muy, muy expectante. Desde el año 2011, China se ha convertido en el primer socio comercial para el Perú. Y esperemos que eso se mantenga. La balanza comercial, el intercambio comercial que tenemos con China, hoy día ya supera los 13.000 millones de dólares. Y hay todavía mucho potencial para avanzar en el tema. Por nuestra parte, como gobierno, nos hemos esforzado en ser un gobierno predecible, donde las cosas no se hacen de la noche a la mañana de manera intempestiva. Dialogamos, tenemos mecanismos o entidades reguladoras, tenemos una serie de mecanismos administrativos que permitan darle la tranquilidad al inversionista de que se va a defender sus derechos, se va a defender su capital, su decisión de invertir en el Perú, tan igual como nuestros capitales nacionales. En segundo lugar, queremos mantener el esfuerzo de identificar al Perú como un país que honra su palabra, que cumple lo que firma. Un país que tiene estabilidad jurídica y estabilidad macroeconómica. Dos conceptos claves que hoy día nos permiten colocarnos dentro de las economías más dinámicas del mundo. Por otro lado, el Perú viene haciendo un gran esfuerzo de la mano de su pueblo para tener un crecimiento económico sostenido superior al 6% anual, que nos ha permitido en 10 años triplicar nuestro producto interno y convertirnos en una economía que genera confianza. Ese es un esfuerzo diario y que nos permite hoy día encontrarnos y tener expectativas de diferentes empresas en diferentes rubros para trabajar en el país. El entorno mundial es un entorno difícil, cambiante. Estamos viendo, somos testigos de cómo está la situación en Europa. Somos testigos de que aún el crecimiento nos debería.
estado no se ha consolidado. Pero también tenemos que reconocer que tanto el Asia como la región latinoamericana son dos regiones que hoy día no acusan el golpe tremendo de esta crisis financiera. No decimos que estamos exentos, no decimos que tenemos hoy día la solución a la crisis, no. Lo que tenemos que hacer hoy día es prepararnos para pasar esta crisis de la mejor manera. Para nosotros, como Perú, es importante la inversión pública y la inversión privada. Y en eso estamos trabajando. Hoy día el gobierno peruano se convierte en un promotor de inversiones. Un promotor porque también pone su plata. Genera infraestructura, promueve el desarrollo social, de tal manera de cubrir en la medida de sus posibilidades la gran demanda que hoy día tiene el país en cuanto a servicios, en cuanto a energía, en cuanto a infraestructura, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Somos un país con 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, tenemos más de 3.000 kilómetros de costa, con el mar uno de los mares más ricos del mundo. Por eso nos convertimos en el primer exportador o productor de harina de pescado. Pero también estamos dentro de los 5 primeros productores de oro, plata, cobre, molibdeno, entre otros minerales. Por otro lado, en el campo de la agricultura, el Perú ha dado muchos recursos al mundo que han salvado de la hambruna. La papa es peruana. Esa papa se ha universalizado, pero salió del Perú. El maíz es también peruano. Salió del Perú y hoy día se ha universalizado. Y hoy día ofrecemos un regalito más al mundo, que es la quinoa. Un grano milenario de vino que puede sufrir todas las proteínas que nos puede dar la carne. Por eso es de tal importancia que Naciones Unidas ha declarado el año 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. Vengo acompañado de algunos de los ministros de Estado en las carteras de Agricultura, porque tiene la responsabilidad el ministro de Agricultura, Milton Fonfese, de crear la política de seguridad alimentaria. Asimismo, tiene el gran reto de resolver esa desigualdad que hay entre actividad agrícola, que es una actividad en el Perú bastante rudimentaria en las zonas altandinas y en la Amazonía, con la minería, que es una actividad moderna, es una actividad que genera muchas utilidades, pero que coexiste. Y por eso es importante también la tarea multisectorial de trabajar junto con Jorge Merino, que es el ministro de Estado en la cartera de Energía y Minas, porque hoy día necesitamos resolver los problemas que hay entre dos actividades, que son la minería, que es una actividad moderna, que genera muchas utilidades, con la agricultura artesanal, que es una actividad bastante básica en tecnología, pero que es la que cohabita esas zonas donde están los minerales. Asimismo, el ministro de Agricultura y el riego tiene que ayudarnos a resolver el problema del agua. El Perú tiene como reserva de agua los glaciares andinos y necesitamos administrar de buena manera, sensatamente, esa agua. Señalaba una curiosidad del Perú, que era, el Perú tiene tres regiones, que es la costa, donde vive el 60% de la población, es la región más pequeña del país, es una región longitudinal que en algunos sitios tiene 50 kilómetros de ancho y en otros 250 kilómetros de ancho, pero vive el 60% de la población con el 1.7% de toda la reserva de agua dulce que tiene el Perú. Y por otro lado, la Amazonía,
que es el 60% del territorio nacional, allí vive el 29% de la población peruana y tiene el 97% de las reservas de agua dulce que salen de los glaciares andinos. Una situación complicada que nos ha llevado a generar la agua exportación con la agricultura para la exportación en la costa, derivando algunos ramales de los ríos que van a la zona, a la cuenca del Atlántico, hacia el Pacífico, a través de túneles transandinos. Y eso, esa contradicción que la convertimos en una oportunidad, ha convertido al Perú en el primer exportador de espárragos a nivel mundial. Eso es un tema muy importante, y más aún con los acuerdos que hemos firmado el día de ayer, de anteayer, en presencia del presidente Xi Jinping. Hay uno que es el levantamiento o la solución a los problemas fitosanitarios que restringían el acceso del espárrago al mercado de China. Entonces, hoy día el espárrago peruano va a competir sanamente con el espárrago que se produce en China. Y así, un conjunto más de productos alimenticios. En el área de la energía y la minería, se crea el Ministerio de Energía porque el Perú, desde que es república, se constituyó en un país minero. Es como dice la leyenda de fundación del Imperio Incaico, que cuenta que Manco Cápac sale del lago Titicaca, camina y donde tiene coloca o incrusta en el terreno una barreta, donde se incrusta en el terreno, allí va a fundar el imperio. Pues donde incrustan ustedes una barreta en el terreno, pero se puede encontrar oro, plata, cobre, uranio, molibdeno, un conjunto de minerales, porque esa es la cordillera de los Andes, un conjunto de minerales. Pero que hay que saberlos explotar juiciosamente, sanamente, respetando el medio ambiente y compartiendo el agua con otras actividades. Por eso se crea el Ministerio de Energía